Hola a todos, bienvenidos a Yovanka Art. En este pequeño vídeo quiero enseñaros un cuadrito que he pintado de una forma muy fácil. Como siempre os digo, es cuestión de experimentar. Y a mí me gusta mucho mezclar colores y empezar a hacer manchas cuando empiezo a hacer un cuadro. En este lienzo he puesto una base de agua, como he hecho en los otros cuadros, el otro tutorial que tenéis de los cómo pintar cuadros fácil. Le hago una base de agua y al ponerle agua con el acrílico empiezo a mezclar los colores y consigo hacer unas texturas y unas mezclas súper bonitas. Utilizo unos colores verdes, un azul y un blanco para empezar a hacer el fondo. Abajo en la caja de información del vídeo os voy a dejar todos los colores que he utilizado, los nombres y el número del color. Cuando tengo ya el fondo de la parte más profunda un poco definido, lo que hago es empezar a marcar dónde van a ir las flores más importantes del cuadro. Me gusta muchísimo utilizar negro para conseguir profundidades en este tipo de follajes, porque consigues unos efectos súper bonitos. Lo que hago es que, como todavía tengo la pintura de abajo un poco húmeda, porque he puesto bastante cantidad de pintura, pongo negro y echo agua y entonces se produce la magia. Espero a que se seque y una vez está seco, todo lo que he hecho hasta ahora es la parte del fondo. Y entonces una vez está seca, voy a empezar a definir las flores y las cosas que están más cercanas a mí. Empiezo a hacer una mezcla con diferentes colores en el centro de las flores, utilizando un amarillo mostaza, un naranja y algún verde y algún toque de negro, y voy haciendo mezclas dándole volumen. Ahora estoy dándole colores con más vida, con más fuerza, porque el naranja le da mucha luz. No para darle luz siempre tenemos que utilizar el blanco. En este caso, el centro de la flor con naranjas, amarillos y verdes, he conseguido que tenga un volumen muy, muy chulo. Y ahora que ya tengo pues el centro definido, empiezo a hacer manchas en las flores, en los pétalos de las flores, utilizando un color que no es blanco del todo, es un blanco un poco manchado. En algunas zonas le pongo un poco de gris, en otras zonas un poquito anaranjado. También voy a utilizar un poquito de un amarillo con más vida para darle un punto más de luz en la parte central de las flores. Y en los pétalos incluso voy a utilizar algún tono de rosa. Sobre el follaje, tanto en la parte de abajo como en la parte superior, empiezo a marcar algunas flores. No demasiado definidas, porque lo que es importante en este cuadro es la parte central, las flores grandes, y entonces estas florecitas pequeñitas no están demasiado definidas y las hago en otro color para empezar a dar un poco de riqueza y empezar a mezclar diferentes colores y diferentes tonalidades. Es primavera y las flores están en pleno esplendor. Los pájaros cantan y el día es precioso. Hay un cielo azul con alguna nube que tiene un tono dorado. Eso es lo que quería representar en este pequeño cuadro. Es un cuadro bonito que tiene un punto clásico, pero que sin embargo, en una decoración moderna,
al final del vídeo os voy a poner una foto de donde lo he colocado para que veáis qué bonito queda en cualquier ambiente. Yo tengo la casa un poquito moderna y queda precioso, aunque sea un cuadro que parezca que tenga un punto un poco clásico. Mientras he ido pintando los pétalos, en ningún momento he puesto blanco puro. He ido poniendo blanco manchado con un poco de gris, con un poco de rosa, pero al final del proceso, al final de todo, lo que hago es con un pincel limpio y con blanco puro acabar de definir los pétalos. Porque esto nos va a ayudar a darle muchísima fuerza y muchísima luz al cuadro. Y con esto ya está acabado este pequeño vídeo, este pequeño tutorial. Espero que os haya gustado. Como os decía antes, veis en un ambiente limpio y moderno, al lado de una palabra muy sencilla, queda precioso. Pero si queremos ponerlo con más color, en un ambiente más clásico, también queda bonito. Espero que os haya gustado este pequeño vídeo. Y como siempre os digo, un besito muy muy fuerte y hasta el próximo tutorial. Thank you.